¿Qué tal, amigos de las guitarras? Estamos una vez más en Reviews en Español. En esta ocasión me escribieron desde Estados Unidos. Oh, Estados Unidos. Y me propusieron hacer una review de unas púas. Creo que marcas americanas conocemos muchos, pero esta marca yo creo que la tenéis bastante en cuenta la mayoría, como es Gravity Picks. Mi colega Chris Fahey, no sé cómo se pronuncia, lo siento, me envió unas cuantas púas de su marca, de la serie acrílica, y aquí las tengo en una bolsita, de estas que suelen ser bastante llamativas por los colores, el material acrílico, evidentemente, y me ha enviado de varias formas. Entre ellas tenemos esta, la Trip, versión estándar, la clásica, del 1.5, clásica estándar del 2, luego tenemos la del 3, que esto ya empieza a ser un tocho guapo. Luego tenemos la. Hasta lo estoy leyendo al revés. La Sunrise del 2. Tenemos la Stilt del 1.5. Tenemos esta pequeña que no recuerdo cómo se llamaba. La 1.10 clásica, de la forma más habitual, por así decirlo, de una púa clásica. Y esta es la misma, pero del 0.60. Para empezar, el material acrílico, ya sabéis cómo es. Aunque no todos los acrílicos son iguales, porque he podido probar púas de otras marcas también que son supuestamente acrílicas y no me han dado la misma calidad que esta. Estamos hablando de acrílicas que son las que puedes comprar en tiendas habituales de música. En España, lo malo es que no hay ninguna tienda que tenga en una tienda habitual este tipo de púas. Tienen las más normales, corrientuchas, por así decirlo. Yo no es por ofender, pero ya púas como Jim Dunlop y demás, pues me parecen púas demasiado normales, no transmiten nada. Estas, pues, sin embargo, llevo tocando con ellas bastante tiempo y me dan un sonido que es bastante, para metal y demás y rock, bastante seco. Es como que le meten los pies con la púa, te da, no sé, es como muy seco, muy agudo. No tiene muchos graves ni nada, no son como las púas de madera que probé la otra vez, que tienen más tonos y más cosas así, pero en este caso son sonidos muy secos. A mí me ha encantado. Llevo tocando no se sabe cuánto con ellas. Y es que son súper robustas, que no tienen ni un arañazo. Y le meto unos buenos viajes a las púas, vamos, que da gusto y gloria verá. Pero es que no tiene. No tiene nada, no tiene muestras de que puedas parecer. Estás usando esta púa. Esta es la que más he usado de todas por la forma que tiene. Me ha gustado, aparte del 1.5. Y le he metido unos viajes tremendos. Y no tienen ningún tipo de muestra de uso. Son muy duras. Bastante duras. Son de las púas más duras que he podido probar. Luego, aparte, las clásicas son algo más grandes que una púa clásica normal. Aquí os enseño una clásica normal, por así decirlo. Y es más ancha de arriba. Es como que tiene mejor agarre. Esto, por ejemplo, es una basura. No nos vamos a engañar. Y es que esto se agarra bien, tío. Le han hecho de un compuesto que cuesta que se te pueda despegar de las manos. Aparte, por si acaso pudiera deslizarse de las manos, están las series estas que llevan los puntitos atravesadas. Os pondré zooms y esas cosas para que las veáis bien. ¿Qué se consigue con esto? Que puedas agarrarla mejor. Esto, que se te pueda escapar esta púa, es mucho más difícil. Con la forma esta, que puede ser como una Dunlop Jazz, pero algo más grande. Me gusta mucho, muy, muy cómoda, porque la Dunlop Jazz, por ejemplo, es demasiado pequeña para según qué manos. Que ha pasado a muchos compañeros que tienen manos más grandes y les resulta incómodo tocar una púa tan pequeña. Y esta ya tiene un tamaño considerable, pero con la punta como tiene que ser de punta, para meterle tralla guapa. Luego, aparte, la blandita, tío, me ha encantado, macho. Tocar estos rasgueos con esto me encanta. Aparte, tiene rugosidad todo el logo y todo está que se sobresale y agarra muchísimo. Las púas se adaptan muy bien a la mano y demás. Como contra, por así decirlo, al que no le gusten las púas grandes, estas púas son grandes. Si estás acostumbrado a lo que he dicho, a las Dunlop Jazz, que son más pequeñas de tamaño y demás, todas estas púas son grandes. Sobresalen y sobresalen más. Que esta es como la más pequeña, por así decirlo, y no es precisamente pequeña, ya lo digo. De todas maneras, estas púas las hacen con muy buena calidad. Los colores son muy chulos, a mí me gusta, fíjate qué chulería, que no puede decir que estas púas no molan. Y duran mucho, ya os lo digo que, vamos, partir una púa de estas tiene que ser
Bastante, bastante, bastante complicado. Aunque he visto de todo. Pero bueno, la cuestión, púa fabricada en Estados Unidos de manera artesanal. Artesanal. A lo que puede llegar a ser artesanal para esta gente, porque no sé cómo las hacen. Esto no son las púas del Timberton. Bueno, del Timberton no. De mi compañero. Tengo que mirar el cuadro porque no me acuerdo. De Winspear. Winspear las hace a mano el chaval. Se las va currando una a una porque es un material que no puede hacerlo en la máquina. Lo tiene que hacer a mano. Como el Patrick Housewife ese, como se llame, que también las hace a mano una a una. Sí, son púas de muy buena calidad, son mucho mejores de las púas que vais a encontrar en tiendas, pero vamos, sobradamente. El precio no puede ser tampoco tan barato, evidentemente. Púas de 80 céntimos no se pueden comparar con estas, que pueden llegar a valer 5 pavos cada una. Cada una puede llegar a valer 5 pavos. Y te las envían directamente a Estados Unidos, porque aquí en España ya os lo digo, que no hay ninguna especie de importador ni nadie que las tenga. Y por Europa tampoco. A mí me las ha enviado el hombrecillo este de Estados Unidos. Viene en un sobre así. Tardó, viendo la fecha de aquí,
Tardó escasas 2 semanas. Una semana y media estaban puestas en el buzón de casa. Y ya tienes todas las púas, pues. Pues que le pidas, claro. Para que vuestros bolsillos puedan llegar a alcanzar. Habréis visto las dos muestras de sonido que os he puesto, la de la intro y la que os pongo siempre por la mitad. Y grabás con estas púas. No recuerdo con cuáles, creo que fue la intro con la Stealth. Y la otra fue. Pues ahora no recuerdo si fue con la Classic o con la. O con la Sunrise. Pero vamos, que da igual, que en cuanto a tonos, más o menos todas son. Bueno, más o menos no, todas son iguales, el mismo tono de rango y demás. Ya es la forma cada una que tiene que se te adapte mejor a la mano o no. Y yo creo que nada más de decir de las púas, no se puede decir mucho más porque esto no es una revista tan extensa como una guitarra, por ejemplo. En este caso, de dar las gracias a Gravity Picks y a Chris Faye por la cesión, iba a decir, por regalarme las púas porque ya sabéis que me las puedo quedar, es la gracia que tiene. Podéis escribirle a su email chris@gravitypeaks.com o entrar directamente a la página gravitypeaks.com y veis todo lo que tienen. No son las únicas púas que tienen, tienen más modelos de otras categorías que no son acrílicas, pero prefiero invitaros a que las veáis. Aparte tienen una categoría que dentro de acrílicas puedes diseñar tu púa, o sea, ponerle tu firma. Gravity Peaks Pepito. Y le pones una firma o lo que te salga de ahí. Evidentemente tiene un sobrecoste, pero bueno, tener tus púas personalizadas no las tiene cualquiera y ellos te dan la oportunidad de personalizar púas. Un detalle muy a tener en cuenta si te gusta el tono que puedes llegar a conseguir con ellas. Lo malo es que esto tendrías que comprar una púa y probarla a ver si os gusta y luego ya hacer el experimento. Así dicho, pero bueno, que espero que os haya gustado las revias como siempre. Y nada más, estad suscritos al canal, dale like, vuestros comentarios, que siempre está bien escuchar qué me podéis contar sobre lo visto. Y nada más, estar atento al canal, que en breve nos vemos con más vídeos. Hasta luego, chavales.